La nueva onda, como la quiere decir. Hay varias formas de labranza, de conservación, labranzas mínimas. Hay ridge till, hay strip till, hay cero labranza, siembra directa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita eso es el concepto más nuevo y más popular en Estados Unidos. En las tierras con surco y en plano, okay. En las zonas temporaleras allá, la mayoría siembra en plano. Y es donde utilice la mayoría de labranza de conservación para controlar erosión, ¿ok? Y eso es donde estamos viendo mucho éxito, mucha aceptación con este concepto, ¿no? Y me da miedo porque a usted no le gusta gastar, ¿ok? Pero para mi ver, no necesita disco corto ahora, no. Pero hay unas estrellas que gana esta y esta y esta. Y si hay un tronco y tu sembradora llega aquí, a lo mejor le sube, mejor lo agarra, se va a causar problemas. Si tiene el limpiador, le va a quitar todo. Lo que queda aquí, lo va a quitar. Okay. Y aquí estamos en el Valle de Ome, promoviendo un equipo para labranza en franja, strip till. Es la máquina Maverick de la fábrica Yetter en Estados Unidos. Y le explico brevemente cómo funciona el equipo. El equipo incluye un disco cortador, guía, redes que controlan su profundidad, levantando entre más el disco y la máquina, bajando quita entre. Tienen un sistema de resortes que controla la presión para abajo. Tú puedes incrementar la presión para abajo, ajustándolo aquí en sus diferentes posiciones. Esta es un limpiador
deditos limpiador. Este va atrás quitando los residuos de encima del surco, encima de la cama, y permitiendo que siga el timón fertilizador aplicando fertilizante unos 6 a 8 pulgadas debajo de la superficie. A los lados encuentra discos que esponjan la tierra un poco en 10, 12 pulgadas, ¿ok? Y si quieren, puedes ajustarlos para aportar o nomás dejar la tierra donde está. Atrás vienen estos rolos desterronadores que van emparejando y eliminando cualquier terrón que queda. Arriba, como puedes, tenemos adaptada la fertilizadora que te permite simultáneamente aplicar líquidos o granulados. Este es un equipo de alta velocidad, te permite rendir en un día bastante trabajo y que elimine todo lo demás, que los rastreos, barbechos, piqueos, todos los trabajos pesados y costosos, ¿ok? También te permite trabajar sobre los residuos del cultivo anterior, agregando la materia orgánica y todos sus beneficios al suelo, incrementando sobre el tiempo la fertilidad, ¿ok? Eso es una de las varias formas de labranza de conservación. Mira, sí me está gustando, sí nos está gustando, porque hoy tenemos que meternos a la mínima labranza. Con los métodos tradicionales, pues realmente tenemos muchos gastos, movemos mucho la tierra y los precios hoy no nos están ayudando. A la hora de sacar cuentas, pues realmente nuestros costos están muy altos, y con los implementos que nos vienes a mostrar, como en este caso, pues sí viene a cubrir un poco nuestras expectativas. O sea, un implemento que te va cinceleando, te va disqueando, ¿sí? Te va preparando la tierra para que después tú pases con tu sembrador y siembres, pues realmente te ahorras muchos pasos. Al final de cuentas, te ahorras dinero. Es una máquina que te va desmoronando los terrones, te la va dejando pues más dócil. Entonces, yo pienso que a eso nos tenemos que meter los nuevos productores. O sea, no tenemos de otra, a la vez es que con tantos movimientos de parcel de la tierra, pues realmente sí incrementamos mucho nuestros costos y al final de cuentas se traduce pues en el bolsillo de los productores. Es una prueba de un equipo nuevo aquí en México que lo que hace es ahorrarte trabajo, ¿no? Que con una sola pasada, después de la cosecha del maíz, del sorgo, del trigo, etc., tú atrás del equipo, de este que metemos en el Maverick, que le llamamos, tú siembras normalmente con tu sembradora tradicional. Cuando tú estás dejando la soca encima, aparte de que tienes fertilizantes orgánicos, aparte economizas en agua porque te conserva más la humedad. Se ve muy convincente. Creo que los productores tenemos que apostarle a futuro a ese tipo de maquinaria, entrar a lo que viene, que es la labranza de conservación, ¿verdad? Reducir hasta donde pueda el paso de maquinaria, porque yo creo que es lo que nos está matando como productores en los costos de inversión. La verdad, a lo que vi ahorita en su demostración, creo que podemos prescindir de otros implementos, como es la rastra, ¿verdad?, el subsuelo, e incluso conservar más tu maquinaria también, porque pues, al tener menos paso de maquinaria, pues, el tractor te va a durar más tiempo. Pues la verdad es que tenemos que empezar a buscar alternativas para ahorrar y que sea más económico la siembra, ya que nos hemos estado dando cuenta de que
los subsidios que nos están llegando los están quitando de cierta forma. Y al momento de buscar alternativas para reducir costos, es lo que tenemos que hacer la gran mayoría ahorita, hoy en día. Este tipo de tierra normalmente la subsoleas con subsuelo cruzado. Me doy cuenta que aquí no lo va a ocupar por el trabajo que está haciendo la máquina. Y los trabajos de disqueo dobles tampoco los va a ocupar por el mismo trabajo que está dejando este producto. La verdad es que está muy innovador, está muy bien y la verdad sí nos deja convencidos. Vale la pena, es un excelente equipo y la verdad creo que sí nos reduciríamos bastante en costos de trabajo. Y otros granos, pero ya tenemos un tiempo que nos dedicamos única y exclusivamente al grano del maíz. Es una máquina que sin duda alguna, a la poca experiencia que uno tiene, son máquinas que no estamos muy distantes de tenerlas que usar ya como algo habitual. Son máquinas que van a venir a revolucionar prácticamente la agricultura tradicional que veníamos desempeñando. ¿Por qué? Porque la agricultura convencional nos está tirando muy lejos con el consumo principalmente de diésel, desgaste de tractores y un sinnúmero de costos que realmente no lo vamos a poder absorber en un futuro. Esta máquina pues viene a evolucionar hasta cierto punto esas cosas, minimizando el pase de rastreos y de maquinaria. Entonces son máquinas que, como te digo, poca experiencia tengo en ellas, pero sé que vienen para quedarse. ¿Por qué? Porque son máquinas que en el futuro son las que te van a ayudar a economizar. O sea, la máquina viene diseñada pues a lo mejor con ciertas cosas, pero cada quien, dependiendo de las necesidades, le vamos a tener que adaptar, quizás adaptarle para tirar líquidos, para tirar otro tipo de granulados. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tratar de evitar es el pase y de tractor sobre tractor y pues entre menos horas tractor, mayor utilidad. Esta es una empresa de alta tecnología que se dedica a la fabricación de equipos de labranza de conservación con alta tecnología, como decía yo, con ingenieros dedicados a estudiar la tecnología de labranza de conservación. Nosotros, al hacer la entrega de los equipos o hacer las demostraciones, uno de los puntos principales que les gusta al agricultor es que con una sola pasada estás listo para sembrar. Una de las funciones del disco abridor, que es el que va enfrente, que lleva las dos llantitas es para darle la profundidad al disco abridor. Con eso nosotros buscamos darle, y el agricultor ve, checa si está demasiado profundo el trabajo para proteger la nacencia de la semilla. Si en un momento el trabajo está demasiado profundo, tenemos que ajustar la máquina con el disco abridor para darle menos profundidad. Para eso tenemos que bajar las llantas de la rueda guía. Nosotros somos unos aprendices comparados con ellos. Cuando nosotros hablamos ante el agricultor te dice qué es lo que va a hacer y en qué le va a resultar más benéfico el trabajo de esta máquina. ¿Qué ajustes le va a hacer? Esta máquina te acepta miles, por decir así, miles de ajustes. Y lo puedes adaptar porque cada cabeza es un mundo y cada agricultor y cada productor trabaja su tierra. ¿Por qué? Porque hay condiciones de aluvión, de arenoso, barrial, y son diferentes condiciones. Porque definitivamente el que se siga quedando atrás con el trabajo convencional del arrastre, el arado, lo comúnmente que trabaja, los implementos tradicionales, se están dando cuenta que ya no necesitan de eso. Eso ya va a quedar en el olvido. Hay comentarios de agricultores, Víctor Quiroz, voy a poner el ejemplo, un señor que tiene 300 hectáreas en el Valle del Yaqui, me buscó porque vio la máquina trabajando con otro agricultor y me dijo, yo quiero esta máquina. Cuando la vio trabajar, dijo, Víctor Quiroz acaba de entrar a la tecnología de punta. Gritó en una forma tan espontánea que nosotros mismos nos sorprendimos del gusto que le dio al agricultor. Lo que tienen que hacer es acercarse a nosotros para que nosotros en un momento dado programemos una demostración, una plática con videos, con proyecciones de costos, de números, y lo único que tienen que hacer es dirigirse a las direcciones y lo que hemos estado repartiendo ahorita, las tarjetas de nosotros, para que nosotros les podamos ayudar y auxiliar.
Thank you.